Hola, mi nombre es Alejandro Ramírez Arteaga, tengo 18 años, estoy en el área de físico matemático y me gustaría estudiar arquitectura. Yo escogí la carrera de arquitectura porque me gusta dibujar, creo que soy buena con la creatividad y aparte me gusta acomodar un espacio de una manera más cómoda y que se vea más bonita. Las universidades que escogí son tres, la Anáhuac en Querétaro, la Ibero en León y la Panamericana en Aguascalientes. Me gustan estas dos universidades porque la carrera está en el área de diseño y creatividad, entonces siento que me puedo desenvolver mejor y aparte creo que es lo que estoy buscando. Hola, me llamo Luis Felipe Ojeda, tengo 18 años, estoy en el área de físico, matemático, químico, biólogo y yo escogí la carrera de medicina. Escogí la carrera de medicina porque es una carrera muy bonita y me parece una gran idea ayudar a la gente y conocer el cuerpo humano y sus funciones. Pues yo escogí la Universidad Autónoma de Querétaro porque creo que es una muy buena universidad y tiene mucho prestigio en cuanto a la carrera de medicina. Aparte, pues desde un principio ya había escogido una universidad que fuera pública porque pues se me hace que las universidades públicas, a pesar de que dependen del gobierno, son muy buenas. Por eso escogí la UAC, tomando en cuenta que está cerca de San Luis. Hola, yo soy Fernando Velázquez, o bien Tito. Tengo 18 años, estoy en el área de químico, biólogo, físico, matemático y la carrera que yo escogí fue medicina. La razón por la que me gusta esta carrera es porque, bueno, en gran parte mi papá me orienta mucho Él es médico y me gusta la verdad todo lo que hace. Es una gran satisfacción el gracias que te dan todos esos pacientes. Yo cuando lo oigo, la verdad me proyecto y me gusta mucho. La medicina, yo siento que sí es para mí. Las universidades que yo elegí, bueno, tengo 4 opciones. Son la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guanajuato. Yo, la verdad, siento que estas universidades tienen un gran prestigio, son de muy buen nivel académico en medicina, las 4, y yo lo que más me gusta es tener opciones, entonces esta es una de las principales razones por la cual yo saqué fichas en las 4 y estoy presentando actualmente exámenes en las 4 y espero, confío en mí y tengo seguridad en que más de una voy a pasar, así que pues, aparte de eso son públicas, entonces pues requiere de un bajo fondo para pagar y es una gran opción para un estudiante. Hola, yo me llamo Daniela Noriega, tengo 17 años, estoy en el área de económico administrativo y la carrera que yo toqué es LAN. Bueno, LAN significa Licenciatura en Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, y yo escogí esta carrera porque es muy interesante, me gusta trabajar en equipo y coordinar a las personas, y pienso que es muy importante conocer todo lo que está detrás de las empresas del entretenimiento. Yo escogí la Escuela Bancaria Comercial, la EBC, porque me gusta el plan de estudios, me gusta el nivel académico, tienen buenos intercambios al extranjero y me gusta el ambiente de la escuela. Acción. Hola, mi nombre es Estefano Merino, tengo 18 años, estudio en el área físico-matemático y la carrera que escogí es Ingeniería Mecatrónica. Bueno, pues elegí la carrera de Ingeniería Mecatrónica porque me gustan mucho las matemáticas y creo que soy bueno en esta carrera, además de que podría ayudar a la humanidad en el aspecto de inventar nuevas tecnologías para economizar los proyectos de futuro. La universidad que elegí fue la Universidad Panamericana y la elegí porque me parece que tiene una buena oferta y es una de las mejores del país en esas ramas. Y ¿haces un helicóptero? A ver. Yo no puedo hacer eso.